Yo pienso que no se han perdido, al contrario, seguimos remarcándolo. Dicho sea de paso, hoy, como muestra de agradecimiento y conmemoración a este maravilloso evento, vamos a poder deleitarnos con el desfile de los jóvenes, donde rinden tributo a estos padres de la patria que nos dieron todo para hacernos lo que somos hoy en día, dominicanos independientes. Así que muy orgulloso de todo ello, y son valores que no se pueden perder ni se perderán. Y nosotros los educadores tenemos una gran responsabilidad para hacer que esto se mantenga y que cada día siga creciendo, siga aumentando. Recalcó Hugo Gil que desde los centros educativos se deben establecer estrategias que inculquen los valores y el conocimiento sobre la historia nacional y lo que significó para Duarte, Sánchez y Mella, en conjunto con jóvenes aguerrilleros, libertar la República Dominicana. Estas declaraciones se realizaron en el marco de las celebraciones del 179 aniversario de la independencia nacional a nivel local, donde jóvenes estudiantes realizaron el tradicional desfile en conmemoración de esta gesta histórica.